Antes que nada, os recuerdo que tengo unos cuantos sorteos activos actualmente. En uno de ellos podéis conseguir un ejemplar de Entre Dos Universos y La Maldición del Ganador. Y además tengo otros dos, tanto en Twitter como en mi Facebook, en los que podéis conseguir un ejemplar de mi libro El Fuego en el que Ardo. Vale, queda oficialmente un mes para que se publique mi libro en España, aunque desde unos días antes llegará a los primeros lectores y estoy muy nervioso, ¿vale? O sea, muy nervioso. Para quien no lo haya visto o no sepa de lo que estoy hablando, pues por aquí arriba os dejo el tráiler. Además, ya está disponible el primer capítulo para leer online, así que os dejo el enlace debajo. Y bueno, sé que es el tercer vídeo en poco más de un mes sobre mi libro, pero en fin, por alguna razón los vídeos sobre mi libro son los que más veis y parece que os gustan bastante, así que doy por hecho que no os aburren estos vídeos, ¿vale? Si es así, pues oye, lo siento. Como habréis visto, esta vez el vídeo lo he enmarcado dentro de una serie de vídeos que estoy haciendo sobre literatura LGBT, así que por si no los habéis visto, por abajo los dejo todos, y además arriba tenéis el que más viene al caso, que es el vídeo en el que hablo de por qué la literatura LGBT es importante. Es gracioso porque por mucho que haga vídeos me cuesta mucho hablar de mí o de mi libro, y no sé, me pongo nervioso, pero bueno, vamos a intentar centrarnos, ¿vale? Quería hacer este vídeo para explicar un poquito por qué decidí escribir mi novela. Si ya habéis leído el primer capítulo, habéis visto que la nota del autor lo explica un poco, pero quería también hacer un vídeo para profundizar un poquito más en el tema. Crecer teniendo una orientación sexual distinta a la que se considera normal no es nada fácil, sobre todo porque vivimos en una sociedad que nos impone un único modelo que se considera normal. En mi caso, yo lo tuve relativamente fácil, pero sé que hay miles y miles de personas que lo pasan muy mal por este tema. Parece que vivimos en un país avanzado, parece que hemos evolucionado mucho como sociedad, pero realmente siguen pasando cosas muy fuertes, sigue habiendo gente que lo pasa muy mal, y eso es algo que no me gusta. Durante los últimos años he conocido a mucha gente, algunos de mi edad, otros de unos cuantos años menos, que lo han pasado muy mal en este tema, que todavía lo siguen pasando, y que han sufrido mucho a causa de algo que debería ser tan irrelevante como es la orientación sexual. Muchas de esas personas se sentían muy mal por esto, se odiaban a sí mismos, estaban perdidos o confusos, y algunos estaban al borde de la depresión, o puede que incluso algo más fuerte, ¿vale? Y bueno, yo siempre traté de ayudarlos en la medida de lo posible, de hacer todo lo que podía por ellos, de intentar hablar con ellos, de intentar que vieran que no estaba mal ser quienes eran, de intentar que se aceptaran a sí mismos, que comprendieran que si alguien no los aceptaba por lo que era, ese alguien no los merecía. Y bueno, es algo que sigo haciendo, pero el problema es que yo soy una sola persona y los que sufren por este tema son demasiados. Fue así como nació la idea de escribir esta novela, con la intención de que fuera una forma de llegar un poquito más fácilmente a esas personas. El Fuego en el que Ardo no es la primera novela que escribo, de hecho es la quinta, ¿vale? Y en las tres primeras, quizás por tener interiorizada esta imposición de nuestra sociedad, todos los personajes eran heterosexuales. En cambio, en la cuarta, el protagonista es lo que podríamos considerar bisexual en una sociedad donde todas las etiquetas de este estilo han desaparecido. La trama no tiene nada que ver con su orientación sexual, es una historia de ciencia ficción, de acción, de sangre, donde el protagonista mantiene una relación con otro chico como una parte más de la historia. Es una novela a la que le tengo muchísimo cariño y de verdad espero que pueda ver la luz algún día. Creo que esta clase de novelas son muy importantes para ayudar a normalizar una realidad que está tan poco representada en la literatura, pero tras escribirla quería dar un paso más. Quería mostrar mejor esa realidad, una cara de la realidad que muchas veces no vemos. Mi primer impulso fue descartar la idea porque no me sentía capaz de escribirla y además me imponía bastante, y bueno, además creía que no se iba a publicar nunca. O sea, ahora las editoriales están mucho más abiertas con este tema, pero hace unos años eso era prácticamente impensable. Libros como Jungla de Saltamontes, en el que el protagonista es un chico que se encuentra dividido entre su amor por su novia y su posible amor por su mejor amigo gay, eran totalmente impensables en literatura juvenil hace unos años y ya llevo un año en España. Libros como Te daría el mundo, en el que uno de los protagonistas está descubriendo su homosexualidad y además es muy joven, lo cual parece que aumenta el tabú, han llegado hace poco en español. Y eso por no hablar de, por ejemplo, El chico de las estrellas de Cris Puello, que encima es producción nacional y que con esa portada tan atrevida rompe totalmente con todo lo que hay en las librerías actualmente. Es un libro con una portada que hace 3 o 4 años hubiera sido impensable que se publicara en España, y ahí está en las librerías. Pero cuando yo empecé El fuego en el que Ardo, todas esas novelas no existían y casi no tenía esperanzas reales de que fueran a publicarse, pero aún así me empeñé en hacerlo. Me empeñé en escribir, me prometí que la terminaría y me prometí que haría todo lo posible por tratar de publicarla, aunque fuera a través de Amazon o en algún blog o lo que fuera, pero el caso es que me prometí que lo haría. Y la verdad es que muchas veces estuve a punto de rendirme, llegué a llorar muchas veces de frustración pensando que algo que me estaba costando
gustando tanto jamás saldría. Pero no sé, siempre había algo, ya fuera alguna noticia de alguna agresión, alguna conversación o lo que fuera, que me hacía pensar que era importante que siguiera adelante, que lo intentara, y al final pues lo hice. Y dentro de un mes ya va a estar en librerías. Esta novela no es autobiográfica, ni tampoco se basa en una historia real, pero muchas de las situaciones y escenas que se incluyen, incluidas y sobre todo las más duras, sí que se basan en historias reales de gente que conozco y en alguna ocasión historias reales mías propias. Ha sido muy duro escribir esta novela, ha sido un proceso bastante difícil, pero también ha sido algo en cierto modo catártico y liberador, porque he podido sacarme muchas cosas de dentro, he podido reflejar la realidad de muchas personas que conozco y ha sido un poquito como quitarme una espina que tenía clavada, así que ahora tan solo puedo esperar que logre ayudar a alguien, que fue el objetivo principal por el que la escribí. De hecho, desde que anuncié la novela y desde que publiqué el teaser y el tráiler y desde que se puso el primer capítulo online para leer, ya me han escrito muchas personas agradeciéndome que haya escrito una novela así, diciéndome que se habían emocionado incluso, y joder, es que eso para mí significa el mundo entero, y sinceramente tan solo el primer comentario ya hizo que valiera la pena todo el esfuerzo. Lo mejor es que el proyecto se ha convertido en algo un poco más grande de lo que esperaba. Yo pensaba que El fuego en el que ardo iba a estar dirigida a un público muy concreto, que es el que decía antes. Pensaba que solamente iba a interesar a ese sector concreto, pero un día mi editora me dijo que era una novela universal, por mucho que se centrara en este tema, y creo que tiene razón. Creo que es una novela que se puede leer de muchas maneras distintas según tu orientación sexual, tu género, tu edad, tu situación, tu entorno, y eso es algo que me gusta bastante. Para personas que tengan una vida parecida a la del protagonista o hayan pasado por cosas parecidas, quizás pueda ser una forma de sentirse identificados, de verse representados en la literatura, o incluso de, no sé, de ver un rayo de esperanza, si tienen una vida difícil. Para quien tenga amigos o familiares en esas situaciones, igual puede servir para, no sé, ponerse un poco en su lugar, tratar de ver el mundo como lo ven ellos, y quizás poderlos ayudar de modos que igual no se les habrían ocurrido. Para quien el tema no le afecte, no sé, quizás pueda servir para abrir los ojos ante una realidad que todavía existe, por desgracia. Y si no, pues puede ser simplemente una historia de amistad, una historia de amor y, sobre todo, una historia de superación personal, que creo que es el gran mensaje de la novela. No sé si el libro gustará o no, ¿vale? A lo mejor todo el mundo lo odia, pero solo con que pueda ayudar a una sola persona, solo con que a lo mejor consiga abrir los ojos a una persona, ya para mí será suficiente, ya solo con eso me sentiré orgulloso y todo el trabajo habrá merecido la pena. Y bueno, esto ha sido todo. Para terminar, solo quiero decir que en menos de un mes me llegarán mis ejemplares del libro, o sea, todavía no me lo creo, pero en menos de un mes ya será una realidad. Y había pensado grabar un unboxing para enseñaros mi reacción y tal. Primero pensé en hacer un hangout, pero luego dije, no. O sea, es que ni de coña me voy a esperar desde por la mañana, que será cuando me llegue, hasta por la tarde-noche para hacer el hangout. Así que, pues mira, no, ¿vale? No será en directo, pero sí que grabaré un unboxing con mi reacción. Y había pensado que igual podríais tener alguna pregunta o alguna duda o lo que fuera. En ese caso, si queréis, podéis dejarla en los comentarios o preguntarme por Twitter si no tenéis cuenta en YouTube. Y en el vídeo del unboxing, cuando enseñe el libro y asimile que es real y todo, pues aprovecharé para responder todas esas preguntas. Y ahora sí, eso es todo. Recordad que podéis darle a me gusta si os ha gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Comentadme lo que os ha parecido el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!